En primer lugar, daros los buenos días a todos por haber venido, ¿vale? Y agradeceros mucho vuestra inquietud y vuestra presencia aquí en esta sala. Voy a empezar presentando lo que es la mesa, ¿vale? A mi derecha se encuentra Miguel Ucles, que es vicepresidente de la Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales de España, ¿vale? El compañero viene desde Galicia. A Juan Manuel Martín Silva, que es secretario general provincial de Sevilla del SAT, ¿vale? Compañero de Sevilla. A mi izquierda, Evaristo Pérez Rodríguez, compañero del Consorcio Provincial contra Incendio y Salvamento y miembro de la Junta de Personal también. A mi, más hacia allá, a mi izquierda, Juan Manuel Muniz, también compañero del Consorcio Provincial contra Incendio y delegado sindical. Falta un compañero que ahora llegará también y yo luego lo presento. Una vez dado la bienvenida e iniciado esta rueda de prensa, ¿vale? Os voy a decir, desde esta Junta de Personal del Servicio contra Incendio de la provincia de Huelva, en primer lugar queríamos lamentar en profundidad y darle nuestro más sincera, no pésame, porque gracias a Dios no ha tenido que lamentarse vidas humanas, pero sí solidarizarnos con todos aquellos que han perdido algún tipo de bien o han sufrido cualquier tipo de daño, ¿sabes? Como son los campistas, los agricultores o los ciudadanos en general que les ha podido afectar este fuego. O algunas personas incluso lo han llegado a perder todo. También quisiera agradecer de una manera muy significativa a todos esos compañeros que han estado trabajando en el siniestro, como son los compañeros del Infoca, que han hecho una labor encomiable, los de la UME, del Ejército, los compañeros de Protección Civil, los propios compañeros nuestros de bomberos del consorcio, que también han estado trabajando en el siniestro, policías locales, que no solo se han incorporado policías locales de los municipios afectados, sino que también de manera solidaria han ido de otros municipios, y en general la sociedad civil, incluso empresarios, como era el supermercado que se encontraba enfrente del puesto de mando avanzado, que estuvo las 24 horas abiertas durante los días que el siniestro estuvo operativo. Esta rueda de prensa se da por unos motivos muy importantes, ¿vale? En primer lugar, porque se trata de nuestra provincia, de la provincia de Huelva, ¿vale? La provincia donde nosotros, los bomberos del consorcio, trabajamos y sobre todo donde vivimos. A nivel personal, deciros que para mí ha sido lamentable, no solamente por lo que he vivido en este fuego, sino que porque parte de nosotros o parte nuestra ha desaparecido, ¿sabes? El fuego se ha llevado por delante mucha vida. Y aparte también deciros que como profesional he sufrido o hemos sufrido el trabajo intenso que ha conllevado la extinción de este fuego. También comentaros que todos estamos obligados a dar lo mejor de nosotros mismos, no solamente las administraciones, que están obligados y tienen el deber de dar lo mejor de ellas mismas, que en este caso en muchas ocasiones sí se ha dado, pero en otras no. Y también los profesionales estamos obligados a darlo lo mejor de nosotros mismos. Y me consta que todos mis compañeros han dado todo lo que han tenido, y más, para intentar que el fuego no llegase a donde tenía que llegar. Aunque cierto es que no solamente hay que proteger el Parque de Doña Ana, también hay que proteger otras zonas, como pueden ser la parte del camping, como podía ser las casas de Bonares, como podía ser Mazagón, Mata las Cañas, toda esa parte, porque una cosa que hay que tener muy en cuenta, y que por eso uno de los motivos por los que estamos nosotros aquí, nosotros somos bomberos del Consorcio Provincial contra Incendio y Salvamento de la provincia de Huelva, y principalmente nos dedicamos a fuegos urbanos. Es decir, nosotros podemos entrar en colaboración, y así lo hacemos en multitud de veces, con fuegos forestales. Pero nuestra principal misión o nuestro principal deber es saber proteger y proteger todo aquello que conlleve la vida humana o todo lo que conlleve material y lo que no sea forestal, que para eso muy bien que lo hace ya el Infoca y en este caso también la UME. Os iba a comentar también un poquito cuál fue mi experiencia en el tema
de este incendio, ¿vale? Porque quisiera resumir un poquito, una vez que luego le daré paso para que van a detallar más detalladamente lo que ha pasado en el incendio, pero quisiera exponer un poco cuál fue nuestra situación, dando que la noche del sábado se produjo el fuego, el incendio, y viendo que no se nos activaba al colectivo de bomberos del Consorcio Provincial contra Incendios y Salvamento, el domingo un grupo de compañeros decidimos, de forma voluntaria, sin que nadie nos avisase, sin que nadie nos llamase, decidimos acudir al puesto de mando avanzado para ofrecer nuestra ayuda, la cual en un principio el presidente del consorcio nos dijo que, bueno, que si no se nos había llamado sería porque no haríamos falta, ¿vale? Y por ese motivo no se nos había llamado, y que si teníamos la intención de ayudar nos pusiéramos en una lista y si hiciera falta nos llamaría. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que digo, ¿eso cómo puede ser? Yo miraba a mi alrededor y solo veía humo y fuego y llamas. Digo, ¿cómo que no hacemos falta? Si yo pienso que aquí cualquier mano puede hacer falta. Nos dirigimos al director gerente del servicio y dijo la misma respuesta. Ahora mismito está todo controlado y esto no es una situación caótica. Eso nos lo dijo a mi compañero Baristo y a mi compañero Bernabé a las 5:30 aproximadamente de la tarde. En ese momento el camping estaba ardiendo y no era una situación ni caótica ni peligrosa, fue lo que nos dijo. Conté con eso, nuestra indignación nos llevó a seguir hablando con los diferentes políticos que habían por la zona. Conocí a José Fiscal, creo que es el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, y se lo comenté, digo, mira, somos bomberos del consorcio, venimos aquí de forma voluntaria, no se nos ha activado, y nos dicen desde nuestra jefatura que, bueno, que en un principio no hacemos falta, que si hiciéramos falta ya nos llamarían. Dice, bueno, ¿cómo que no hace falta? Sí, aquí cualquier mano es buena, cualquier ayuda es buena para, en este caso. Dice, pero bueno, mi territorio es el Infoca, pues me lo comentó. También me puse a hablar con el presidente de Diputación, con Ignacio Caraballo, y me respondió lo mismo. Dice, pero bueno, ¿cómo no va a hacer falta? Cualquier ayuda es buena, repitió lo mismo. Me puse a hablar con Gabriel Cruz y con el concejal, uno es el alcalde del Ayuntamiento de Huerva y otro es el concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Huerva. Y me repitieron otra vez lo mismo. ¿Cómo que no va a hacer falta si aquí cualquier ayuda es buena? Ante esa situación, decidimos hablar a mi compañero Baristo, Bernabé y yo, que estábamos allí. Digo, bueno, es que si no nos dejan, tampoco podemos meternos, porque no podemos cometer una negligencia o desobediencia de una orden directa. Nos salimos del puesto de mando avanzado. Y ahí sí, entonces ya nos vino el director gerente del servicio y nos dijo... coger un vehículo de transporte de personas y acercarse a la carretera de Mazagón, que allí están los compañeros de Bomberos Huerva. Una gran labor que han hecho los compañeros de Bomberos Huerva, porque enseguida que lo han avisado y activado, allí se han presentado. Y estando junto con ellos, bueno, ya fue un no parar. Fue un no parar, tanto fuegos forestales que estaban en su pleno apogeo, y cuando estábamos terminando de apagar uno de los fuegos de la 442, nos dijeron irse al camping. Bueno, lo del camping ya fue, el camping fue ya una desolador. Llegamos allí, estaba todavía ardiendo lo que la recepción, llegamos allí, había todavía rescordos por todos lados, una cantidad quemada horrorosa, pero aún seguía ardiendo y muy activo un fuego en la parte, diríamos, más sur del camping, donde habían unas cabañas de madera. Allí procedimos a la extinción de la cabaña de madera, que luego veréis algunos vídeos que se hizo para dar fe de ello, y pudimos salvar, creo que fueron 14 o 15 cabañas de madera, fuera parte la propagación del incendio que continuaba por ese lado. Y por ahí lo pudimos frenar, lo que es la parte del camping. Otros compañeros del Ayuntamiento de Huerva fueron a unos depósitos de gas o de combustible que tienen el camping. La verdad que hicimos una labor encomiable, pero volvemos a sorprendernos cuando al rato una llamada telefónica nos dice que nos vayamos, que ya estaba bien, que ya nos podíamos ir, que ya era suficiente, que el trabajo que habíamos hecho allí las 4, 5, 6 horas consecutivas, que bien. Entonces cogemos el ARFA, nos volvemos al puesto de mando avanzado, nuestro director gerente nos ofrece su mano, nos da las gracias
y que, bueno, que si nos necesitaba, que ya nos llamarían. Y digo, y yo seguimos mirándonos uno a otro diciendo, pero bueno, y miramos a nuestro entorno, a nuestro alrededor, humo, llamas, la gente desbordada, cansada, compañeros nuestros con 23 horas consecutivas trabajando sin parar, ¿eh? Nosotros decíamos, pero bueno, no hace falta simplemente a lo mejor que nosotros vayamos al punto del fuego, sino hacerle un relevo a nuestros compañeros, que descansen. Ya os llamaremos si hacemos falta, y ya nos fuimos. Antes de seguir un momento con lo que tenemos, quiero algo que creo que es muy importante, y fue que a nosotros lo primero que se nos dijo fue que no hacíamos falta allí, y cuando se decidió que cogiéramos un vehículo y nos dirigiésemos a ayudar a los compañeros de Huelva, lo primero que nos encontramos por la carretera fue tractores ardiendo al lado de los depósitos del agua sin nadie que los estuviese apagando. Fuimos nosotros los que tuvimos que llamar al centro de coordinación para decir que mandaran allí camiones. Y los primeros que llegamos al camping de Masagón, al camping Doña Ana, que es el que se ha quemado, fuimos nosotros. Nos estaban diciendo que no hacía falta gente y no había nadie en el camping. Los primeros que llegamos fuimos nosotros, porque eso, que no es que llegáramos y ya había gente trabajando y le echamos una mano. En ese aspecto, yo estoy aquí en representación de los bomberos de todo el Estado, porque esta situación que vemos, esta catástrofe que se desarrolló, esto empezó siendo un siniestro. Aquí había una capacidad profesional que no se activó como se debía activar. Y es algo que sucede hoy aquí y sucede mañana o el año pasado en Galicia, y está siendo reiterativa. Las catástrofes de este ámbito suceden porque no se está homogeneizando el servicio, estamos atomizados, llegamos allí y actuamos casi desde la vocación. Y no, nosotros queremos hacerlo bien y nosotros damos soluciones y no se están dando esas soluciones, no se están entendiendo esas soluciones. Y después sí, después en la zona cero se saca la foto y se dice que se hizo lo que se pudo. Pero la realidad, y lo vamos a ver ahora en el relatorio que hay del siniestro, es que los tiempos de respuesta iniciales que se dieron no fueron los que se debían haber dado. ¿Por qué? Porque el consorcio de Huelva está en un servicio que sobreviven. Porque yo no puedo entender, siendo bombero de Vigo, cómo se pueden actuar con dos bomberos. No sé cómo puede una intervención así. Yo no sé trabajar así. Es un servicio que ellos tienen que sobrevivir. Y claro, si está sobreviviendo y una situación como esta te colapsa, pasa lo que ha sucedido en este caso. Y lo que están diciendo mis compañeros. La realidad es esta. La catástrofe ya sucedió y podemos aprender de ella y podemos resolver ella. Y tenemos que dar un servicio a todos los ciudadanos por igual, en todo el Estado. Y eso no está sucediendo. Y sobre todo, a los profesionales que estamos ahí, que queremos trabajar y que sabemos trabajar, se nos está obviando. Vicepresidente de Diputación, Pepe Fernández, como a Cristóbal Carrillo, presidente del consorcio, y al gerente, al director gerente. Lo vais a escuchar, voy a poner uno solo. Pero lo mandan, voy a intentarlo, ¿vale? Tony, buenas tardes. Hace falta que vayamos para allá, reúno unos cuantos de compañeros y tiramos para el fuego, para Masagón, tú me dices. Es decir, yo le digo, José Antonio, hace falta que vayamos para allá, que tengo unos cuantos de compañeros que quieren ir para allá, tú me dices. Ese mensaje se lo mandé a los tres y ese mensaje se lo mandé yo el domingo a las 4 de la tarde, 4:30. No tuve respuesta, evidentemente. La madrugada, entre la madrugada del sábado y al domingo, ¿vale?, que son las primeras horas cuando se extiende el incendio, Infoca activa a todo su personal. Se trae a la UME. Ayuntamiento de Huelva, en colaboración con el resto de servicios, activa a gran parte de su personal y tiene perenne allí, aparte de tener su gente en su parque para tener su ciudad cubierta, tiene a entre 18 y 20 bomberos trabajando perenne allí con sus correspondientes relevos. Y resulta que ni la madrugada del sábado, ni el domingo en todo el día, ni el lunes en todo el día, se activó prácticamente a nadie. Tenemos conocimiento de 2-3 personas que los activaron para reforzar el parque de Almonte, pero no se activó a nadie. O sea, puedo comprender que la madrugada del sábado, en las primeras horas de caos organizativo, no se caiga o no se pueda activar a la gente. Pero ni el domingo en todo el día, ni el lunes en todo el día, no se activó a nadie. Y no solo es que no se activara o se intentara localizar a la gente, es que todos estos compañeros están aquí, y muchos que no han podido venir porque están de guardia, porque están de saliente, se rechazó el ofrecimiento de ayuda. O sea, muchos llamamos
dos y tres veces al centro de coordinación para ofrecer que íbamos para allá. Y se nos dijo que no hacía falta, que se nos metería en una lista y que si hacía falta se nos llamaría. Esa llamada nunca llegó. Es más, al día siguiente de ellos para allá, el lunes, que todavía quedaba allí muchísimo trabajo, volvió ahí a un grupo ya cansado de las negativas telefónicas, volvió a ir un grupo personalmente con sus equipos, en sus propios vehículos, con sus equipos de intervención, preparados para trabajar, para relevar a los compañeros o para reforzar parques o para repartir agua. Daba igual el trabajo que fuera, era para trabajar. Y allí se nos dijo que nos fuéramos para casa, que no hacía falta. A mí me han echado personalmente, a mi compañero le han echado personalmente, que nos fuéramos de allí. No hacéis falta. No es necesario. Si es necesario, se os llamará. No es necesario. Y resulta que ahora se ve que sí fue necesario. O sea, los compañeros de Huelva Ayuntamiento, a los que agradecemos en el alma su colaboración, sí fueron activados. Y al personal del consorcio que se estaba ofreciendo para cubrir una zona que además es suya, ¿no se les llama? Es algo que no comprendemos, por eso estamos aquí, ¿eh? Porque tenemos una indignación que no es soportable. Sí, los mandos al cargo. Los mandos que estaban en el centro de operaciones. En el centro de operaciones. Las palabras fueron: no hacéis falta, no es necesario. No es necesario, no hacéis falta, se os ha agregado a una lista, si hace falta se os llamará. Pero por encima de ese mando está el presidente de Diputación. Sí. Y él os dijo que sí, entonces había un poco ahí de... Pues para eso estamos aquí. Nosotros simplemente queremos saber... Pues qué fue lo que pasó y estamos explicando nuestro punto de vista y queremos una respuesta, ¿no? No sabemos quién hay que darla. En ese aspecto, por eso queremos dar soluciones globales, porque tenemos que dar la garantía a todos los ciudadanos. Entonces, nosotros llevamos años en todos los niveles, a nivel local, a nivel autonómico y a nivel estatal, diciendo que esto se tiene que regular y esto se tiene que hacer y se tiene que saber hacer antes de que sucedan estas situaciones. Y que se nos tiene que activar de una forma homogénea, armonizada. Se nos utiliza de forma atomizada y dependiendo de la situación concreta que haya, porque esto yo en Galicia lo padezco con los parques de gestión de los pequeños municipios, que es gestión indirecta, pasa lo mismo. Pasa algo que es así. Se les activa aisladamente, se les deja trabajar de una forma que no pueden dar un servicio de garantía y a nosotros se nos dejan el parque. Y tenemos que ir allí por propia iniciativa o nos manda nuestro concejal. Esto tiene que tener una escala en la cual tengamos una responsabilidad de garantía estatal y tiene que ser de una vez por todas. Y llevamos tiempo intentando dar esa solución en la mesa. Y es que es necesaria porque va a volver a suceder esto y después dirán que es una catástrofe. Lo volverán a etiquetar como una catástrofe y no, se convirtió en una catástrofe. Y ellos están en una situación en la cual no se puede dar un servicio de garantía. Ellos son profesionales y no se les permite dar ese servicio de garantía. Y eso no puede pasar aquí ni en ninguna parte del territorio nacional. Cuando hay profesionales que queremos actuar y sabemos actuar. Y se nos está apartando de una situación que no es una guerra. Es que aquí estamos siempre con el tema de que parece que vamos a atacar algo. No, no, es nuestro trabajo, nuestro día a día. Sabemos hacerlo. Nosotros el sábado, voluntariamente, del consorcio provincial, fuimos tres compañeros, que fue Evaristo, Bernabé y yo. Fuimos tres compañeros que en un principio el ofrecimiento fue rechazado y no sé si quizá por presión o le dijeron un comentario o algo al directo gerente y cuando ya nos íbamos nos dijeron que nos montáramos en un vehículo y que nos fuéramos a ayudar y a extinguir. Se rechaza aquí, mucha gente telefónicamente. Aquí hay que tener los que son, como he dicho antes, cada parque tiene dos o tres efectivos. ¿Qué pasa? Que después siempre se vende que estuvieron tres dotaciones, pero es que una dotación es de seis. Claro. ¿Sabe? Y aquí cada dotación de parque, ellos nombran dotación, no dice que fue dos bomberos con un camión. ¿Sabe? Entonces, claro, ahora puede salir que estuvieron trabajando cinco dotaciones, pero las cinco dotaciones, ¿cuánto había? ¿14? ¿Entre las cinco? Si no, eso es lo que quiero que me claro. ¿Sabe? No, pero claro, es que sí, es que eso no lo podemos saber en cuanto en esa intervención. ¿Por qué? Porque es que los parques que estaban, como eran los únicos, nos comentan los compañeros que lo mismo estaba en Mazagón, que lo mandaba para Rompido, que le daban la huerta, que lo mandaban para otro lado. Entonces,
no te podemos decir, pues a la hora tal había tanto, porque es que estaban de un punto a otro, se salían de ese fuego, volvían a entrar, se salían, porque los que estaban trabajando no estaban siempre en ese fuego, tenían que estar cubriendo todas las demás intervenciones que se seguían produciendo en la provincia. Hay datos que son importantes, por ejemplo, el fuego empezó a las 9:15, la primera dotación tardó más de 45 minutos en llegar, la segunda dotación de apoyo tardó también un tiempo brutal, una hora y pico. A la 1:00 a.m. llegaron los bomberos de Huelva. La 1 me llegó a las horas, cuando ya era una catástrofe. No sé si me explico. Los incendios crecen exponencialmente. Nosotros tenemos que llegar con la máxima carga de actuación porque es la forma de que no crezcan de forma exponencial. Un fuego no es lo mismo a los 10 minutos que a los 20. No es el doble. Es exponencial. Entonces nosotros trabajamos desde esa estrategia. Y no se puede utilizar una estrategia administrativa o intermediaria cuando tienes esas dotaciones y las tienes que incrementar de forma cualitativa. Y no se hizo. Durante horas el incendio no se actuó con las dotaciones necesarias. Y cuando ya se actuó fue por solidaridad de los compañeros de Huelva, menospreciando a los otros compañeros que había en el resto, como en Sevilla. Y estás dejando de tener un ejército, que no es un ejército, que somos bomberos, no somos soldados, de profesionales, para trabajar en el incendio. Entonces, eso se dimensiona por culpa de esa situación. ¿Entiendes? Y lo que acaban de comentar ellos, el camping se tendría que haber protegido, se podía proteger. ¿Cuál es el trasfondo? ¿Cuál creéis vosotros que es el trasfondo? Porque, digamos, la noche del sábado, si hubiese salido de ellos a activarnos, ¿no? Ellos te activan, hay un fuego de tantas dimensiones, pues te tienen que pagar, te activan. Pero nosotros el domingo, muchos compañeros, viendo que no nos activaban y viendo las dimensiones que cogía, decidimos que yo, aquí hay que trabajar, vamos ahí. Y empezamos nosotros a llamarlo al centro de comunicaciones para decir que estoy dispuesto a trabajar, que dónde voy, qué hago. Y nunca recibíamos una llamada diciendo nada. Entonces, dio el punto que hemos explicado ya varias veces, que decidimos hasta ir al lugar con ropa de uniforme, ¿sabes? Venga, que estamos aquí, ¿qué hacemos? Que era gratis, económico, ahí no puede ser. No, y hay un detalle importante en ese aspecto que hay que ver. Lo económico viene antes, no en el momento. La gestión de estos servicios y de tener unas plantillas que sobreviven, cuando ellos llevan años reivindicando que es necesario dar un servicio homogéneo a los ciudadanos, ahí es donde está el desarrollo económico, en que no se está administrando de forma coherente los recursos. Y yo hablo, en Galicia hasta hay intermediarios, hay empresas que se dedican a gestionar servicios de bomberos. Se está viendo que todo es negocio y que no, y eso confunde el elemento fundamental de la garantía social que le damos a los ciudadanos. Y no es ahora el problema económico, pero evidentemente sobreviven, el consorcio sobrevive y meten más personas a trabajar y no hay gente reforzando porque están haciendo números. Y en estos momentos no se pueden hacer números. Tiene que haber un plan que ya esté funcional, que se haya estructurado y que se active de forma natural, a nivel nacional. No puede ser, me toca esta administración, me toca este municipio, me toca esta ciudad, me toca esta diputación. No funciona así. Nosotros estamos ahí para todos los ciudadanos. Y yo soy bombero aquí y allí. Actúo en Galicia, pero puedo actuar aquí. Si me permiten actuar aquí, estamos aquí actuando. Y no, eso no se hace. Es una falta de coherencia dentro de la legislación que hace que la figura del bombero se diversifique en otros elementos y haga que los bomberos, prioritariamente, no estemos regulados. Todo el mundo sabe lo que es un bombero. Sin embargo, no hay una regulación, no hay una figura, no hay una actitud que esté homogenizada en todo el territorio. No es lo mismo un bombero en Andalucía que un bombero en Galicia que un bombero en el País Vasco. Y yo creo que también una de las claves está en que nuestra gerencia quiere cubrir las deficiencias de nuestro servicio, no dando a entender que somos necesarios, ¿sabes? Esa es mi opinión también. Es decir, si yo no te llamo, si yo soy capaz de solventar los siniestros sin necesidad extraordinaria, estoy dando a entender que lo que ustedes deciden, que hace falta más personal, más medios humanos y materiales, eso no es. Yo soy capaz de solventar una catástrofe, en este caso que se convirtió de Doña Ana, sin la necesidad de comprar más vehículos, sin la necesidad de contratar más gente. Estoy demostrando eso si lo hago. Por eso también estamos aquí, porque eso no es así, ¿vale? Nosotros estamos demostrando que si en vez de
la dotación de trabajo que había ese día en los cuatro parques que acudieron al siniestro. Hubiera habido 50 bomberos más de los nuestros que estaban dispuestos a ir, ¿vale?, de manera profesional. Yo creo que las dimensiones en muchos casos, porque tampoco quiero nombrar momentos puntuales porque se pueden sentir agraviados personas que lo han perdido todo, pero estoy seguro que en muchos casos se hubieran salvado muchos bienes y la situación no hubiera sido igual. Es que aquí hay que tener claro que, por ejemplo, se daba mucho a que teníamos que salvar a Doñana. Doñana no se podía quemar. ¿Qué pasa? Infoca usó todos sus recursos disponibles. Nos consta que han venido hasta de Madrid para salvar a Doñana y lo han conseguido. Ellos no se meten en salvar un camping o salvar unas casas. Eso es los bomberos, porque es nuestro territorio.